que no salte es un holandés. El que no salte es un holandés. Hola, buen día. Argentina, Argentina. Argentina, Argentina. Bueno, al laburo. Se acabó la joda. Sí, pero ¿qué nos quita lo bailado? No va a faltar el comedido. No te quejes. Peor tienen que estar los holandeses, que tienen que volver al trabajo después de haber perdido. Pero finísela, ¿eh? ¿Mm? Está bien. Esta es la última vez. Sí, sí, la última. Va a ser la última. No sé para qué insistís. Te bocharon en el ingreso. Bueno, está bien, te bocharon. Bueno, pero él no tuvo la culpa. Sí, no había más vacantes. ¡Me le frega que haya vacantes o no haya vacantes! Además, para estudiar esa... ¿cómo se llama esa porquería que va a estudiar? Geología, papá. Encima que se va a morir de hambre, que vaya a la casa de piedritas. Papá. ¿Me la vas a dejar o no? ¡Argentina! 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 ¡Toma la pelota, Kempes! ¡Kempes se manda por línea de fondo! ¡Tira pase hacia atrás! ¡Toma pasarela! ¡Pasarela se manda adentro! ¡Tira Bertani! ¡Bertani agarra la pelota! ¡Se mete y se perfila! ¡Vamos! ¡Pará! ¡Pará, fanático! ¡Déjame trabajar! ¡Sos una heladera, viejo! ¡Nos sacaron campeones! ¡Disfrutala un poco! Echale un vistazo. A ver si disfrutás un poco. ¿Y esto a mí qué me significa? ¿Qué pasa? ¿Andamos mal? Sí. ¿Así de repente? No, desde siempre. Ah, entonces tan mal andamos. Botiquines se venden para almorfiar. Y vos con eso estás hecho. No, te quiero decir que las cosas marchan. ¿Sí? ¿A dónde marcha? ¡Para, che! ¡Para, Carlitos! Yo de números no entiendo nada. ¿Qué entonces, sé yo? Entonces, ¿por qué corno hablas, bocón? ¿Pero y qué? ¿Estamos fundidos? No, peor. ¿Cómo peor? Sí, Rubén, mirá esta... Después, que... Turco, después. Pará, che. ¿Hay algo peor que estar fundidos? Esto. Hace años que estamos así, estancados. ¿Me querés decir cuál es el futuro? ¡Chao, Garófalo! ¡Ojalá que te hagas bolsa contra el primer poste que encontré! ¡Pamparrón! ¡Bien, bolsa! ¡Basura, chantún! ¡Ay, Carlito! ¡Qué boca, por Dios! Vos, vaya, pase. Gracias, suegrita. ¿Vas al centro? Sí, ¿por? ¿Entonces me llevas? ¿A dónde va? A comprar dólares. Sí, porque hoy cobré la pensión y ahora que estoy con los dólares... ¿Y ustedes me invierten? ¿Qué hacen con la plata? ¿Sí? Suba, doña Hortensia. Sí, sí, sí. Peatonal, morocho. Peatonal, para los Mercedes también.
¿A qué permiso me quería masijar? Le estuve pidiendo paso, señor. Ay, por eso me tirás el auto encima. Te rompo el alma, cajetillón. Bajate, ¿querés? Bonifati. Bonifati. Carlos Teodoro, soldado 1935. Sí. Dragoneante. Sí, claro. ¿Te acordás de mí? No. Arteche. Osvaldo Juan, el Curiel. Ah, pero mira, ¿qué tal, che? ¿Qué? ¿Está muy apurado, che? No, voy hasta acá a buscar mi auto. Bueno, entonces manejámelo un ratito que no encuentro lugar, ¿sabes? Pero ¿cómo te voy a manejar? Dios, ¿eh? Se trata de una cosa muy importante. Para mí, en 15 minutos nos encontramos en San Martín y Sarmiento, viejo. Sí, pero ¿cómo es? Miran, salames, nunca vieron un Mercedes. Apunté el número de la chapa y todo. Ay, ¿qué es eso? A lo mejor tendrá una doble vida. Ay, mamá, pero mira las cosas que... No es la primera vez que sucede. Un día se destapa la olla y aparece otra mujer y otros herederos también. Por favor, ¿quieren callarse? Que estoy hablando algo importante con mi hija. Ay, haceme caso, Cora. Haceme caso. Si esta tarde no aparece, vos hacé la denuncia por abandono de hogar. Usted dio su última clase de inglés a las 9:30. Y llegó a 2:30 de la noche. Ya soy grande, papá. ¿Hasta cuándo vas a seguir controlando? Pero yo digo una cosa. A ver, ¿por qué no lo haces entrar al chico ese a casa? Sí, si hay novio que venga acá, que ponga la caripela. Bueno, no grites tanto, che. Si yo grito, es porque vos me llenas la cabeza por detrás. Y vos no te comas el pan antes de la comida. Tengo hambre. Te dije solamente a qué hora habías venido. Y todo porque él me lo preguntó. ¿Y qué? ¿Acaso no tengo derecho? Cada vez menos. No me lo volvás a hacer, papá. ¿El taller qué superficie tiene? 250 metros. ¿Cuadrados? Claro. ¿De qué material es la construcción? De mampostería, ladrillos. ¿Una sola entrada? Sí, al frente, una sola. ¿Amplia? Sí. ¿De cuánto? Bueno, exactamente no sé, pero tiene unos... No es amplia. ¿Qué pasa acá? Me trajo Arteche para hablar con él. Yo no estoy mangando ni pidiendo empleo. Sí, lo sé, lo sé. Pero ocurre que es costumbre de la empresa en estos casos. Durante una hora no estaré para nadie, señorita. Sí, señor. Disculpame, viejo. Oye, Arteche, ¿quién es este tipo? No hace más que anotar y preguntar, ¿qué? ¿Dispositiva? Licenciado, ¿cuándo va a aprender a separar? Los negocios son los negocios, claro está. Pero la amistad, ¿es la amistad? Fue un malentendido. Perdóneme, señor Bonifati. Escúchame, no me gustaría que por mi culpa... No te preocupes. Es un buen tipo. Ocurre que... Bueno, yo le comenté que por ahí combinábamos algo con vos. Y claro, él como buen técnico, primero los papeles. ¿Qué? ¿Combinar algo, dijiste? ¿Que un negocio? Bonifati, Carlos, Teodoro, te propongo que nos asociemos. ¿Vos querés asociarme a mí en tus negocios? No, por el momento es al revés. Yo quiero asociarme en los tuyos. Te volviste loco, Arteche, tengo una fabriquita muriente que apenas da para el morfi. No. Yo no pienso fabricar nada. Lo que nosotros necesitamos es un galpón. Es decir, un galpón con las paredes, el espacio... Una sociedad, de hecho, temporaria. ¿Puede ser? ¿Cómo temporaria? ¿Y después? ¿Disolvemos la sociedad?
Es simple. Yo aporto el capital y una vez que disolvemos, vos compras mi parte y listo. ¿Con qué plata? Con la mía. Me devolves a mí la plata que yo puse para asociarme. Para que no entiendo nada. Vos pones la guita y después te la llevas. ¿Y dónde está la... Quiero decir, si la... A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabés lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. Sí, lo que decía es todo fenómeno, pero... Digo, ¿nosotros qué ganamos? El Rubén y yo, porque vamos a tener que parar la producción. Esto es lo que ustedes ganan y lo cobran ya. ¿Te parece bien? Sí, pero... Seguramente ahora habrá que cambiar un poco la facha local, pero no te preocupes por eso, porque eso corre por cuenta nuestra. Vos te debes ganar un fangote con este asunto. Sí, sí, ganó mucho, es verdad. Bueno, pero ahora tenés que llevarle el cheque a tu socio, consultarlo con él y, bueno, si él está de acuerdo, pues bien, adelante. Pero mirá que yo no puedo firmarte nada sin consultar. No, no, no tenés nada que firmar. ¿Porque vos serías capaz de cobrar ese cheque si no hacemos el negocio? Bonifati, Carlos, Teodoro. A mí esto me puede fallar. Pero esto, no. Yo sé muy bien con quién hablo. ¡Es un bocho! ¿Sabés la guita que hizo? Ah, sí. Y ahora se dedica a regalarla. ¿Pero cómo a regalarla? Pero claro, viejo, no da guita por nada. Para mí hay un chanchullo, alguna trampa hay. ¡Pero no! ¡Te digo que no! ¡Es un negocio! ¡Es un negocio! Mirá, te lo explico otra vez. A mí me lo tenés que explicar todo, todo. ¿De dónde sacaste un arte de Decime la cosa. ¿Tienes una doble vida? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mamá, calmate, no, mamá. Déjame, no me calmo nada, ¿eh? Voy a gritar todo lo que quiero. Yo soy tu mujer. No soy un trapo de piso. Y si vos tenés un Mercedes-Benz, también tenés una familia, un hijo. Pero pará, loca, pará. ¿Qué te pasa, che? El Mercedes es de Arteche. ¿Quién es Arteche? ¿Pero cómo? Vos dijiste que es amigo tuyo y ella no lo conoce. Pará, vos no te metás. Vos dijiste que es un amigo de toda la vida. Callate, no me hagas más de pelote. ¿Y si nos empaqueta y se queda con el taller? ¿Cómo voy a aceptar de socio a un tipo que no conozco? Eso me parece mal. ¿Que no lo acepte como socio? No, el tipo se quede con el taller. Ay, mamá, por favor. Si no puedo opinar, ¿para qué me llaman? No, un momentito, que usted aquí vino solita, nadie la llamó. Para eso es mi casa, ¿no? Tengo derecho. Sí, es su casa, pero acuérdense que usted aquí no pone un mango. Pero tampoco les cobro alquiler. Para la mamá. Oíme, ¿qué pasa si no aceptás? Según Carlitos. Eso me parece mal. ¿Y si decís que sí? Y se gana más en un mes sin laburar que varios meses laburando. Eso me parece bien. Oiga, termínela, me tiene podrido. Con eso me parece bien, eso me parece mal, eso me parece bien, eso me parece mal. ¿Y vos de qué te reís? Yo me juego la vida y encima vos te reís. Pero vos te das cuenta lo que es la juventud de hoy. Siempre de joda están. Cásenla lo antes posible. Después que se casan, se les termina la risa.
desperté. Perdóname. Lo que pasa, sabes que no contestaba el teléfono. No vino, ¿no? ¿Pero quién? Y el Rubén. Salió de casa después de cenar y dijo enseguida vuelvo y todavía no volvió. Ahora desapareció el otro. Sí. A lo mejor al Mercedes le tocó a papá hoy. Nena, no es momento de chistes. Rubén, ¿qué pasó? ¿Nos afanaron? ¿Más que nos afanaron? Nosotros somos los chorros. Vamos a ir en cana, vamos a ir en cana. Las cajas están todas vacías, están llenas de porquería. Vení, vení. Vacía. No hay papel, no hay carpeta, nada. Mirá. No anda. Y claro, ¿qué va a andar? Si nosotros nunca tuvimos teléfono. Fíjate, ni frío ni calor, es grupo, todo grupo. Vamos en cana, Carlito, vamos en cana, ¿eh? Escúchame, ¿a vos todo esto te parece normal? Arteche tendrá sus razones. Díganme, ¿ustedes qué ven de malo en esto? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el delito? Porque que yo sepa, en este país lo único que está prohibido son las armas y las drogas. Lo demás es todo legal, legal, ¿entendiste? Ahora vos aquí encontraste fierro o falopa. No. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No me gusta, Carlitos. A mí la guita ganada sin laburar, no me gusta, me da miedo. Pero es que acá hay laburo. Laburo de acá. Sí, sí, pero no me gusta. Bueno, no te gusta, perfecto. Devolvemos la guita y se acabó todo. Espera, espera, no te apures. ¿Vos qué le ves de malo a todo esto? ¿Qué? ¿A vos también te parece normal? No, 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 te estoy preguntando, contestame. ¿No ves que está muerto de susto? ¿Qué susto? Lo que pasa es que a mí me gusta andar con la frente bien alta, siempre. Está bien, se devuelve la plata, pedimos disculpas y, bueno, otra vez a los botiquines. No se devuelve nada. Vamos, chicos, ayúdenme a arreglar todo esto. Tenerle fe, Arteche, es un águila, créeme. Por algo está donde está. Déjalo maniobrar, hombre. Más sé, que maniobre. Total, ¿cuánto nos puede dar? 20 años. Va, va. Only one of the warehouses we have in town. How many you have? Several. Several. How large is it? Japón es culo al revés. Bueno, todo listo. Si no hay contraorden, mañana vienen los muchachos a levantar todo esto. ¿Cómo todo? Arteche dijo bien clarito no, que... No, las cajas y los estantes, eso quiero decir. El resto es suyo y de su socio. No se preocupe. Ahora, Arteche, ¿por qué no vino hoy? Está en Manila. ¿Dónde? En las Filipinas. Bueno, cuando venga avíseme que yo quiero hablar con él. Bueno, le voy a transmitir su inquietud. No, no, usted avíseme nomás, yo después me arreglo. De acuerdo. Adiós, ¿eh? Chao. Maestro. Perdón, pero como yo soy socio de... Dígame, ¿cómo es esta milonga? Dejalo que tiene que irse, está todo arreglado. Deja, deja que me explique. No, por supuesto. A ver, ¿qué quieres saber? Todo. ¿Cómo es esto? Vienen, me llenan el taller de caja vacía, vienen los japoneses, hacen así, así, no preguntan nada, después se la pican y se terminó. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está el yate? Es muy sencillo. La empresa quiere la representación de una firma japonesa. Y tiene que mostrar talleres, depósitos, oficinas.
y hasta que tenga su propia infraestructura, se hizo esta sociedad con ustedes y con otra gente. Todo absolutamente legal. ¿Entendió? Me alegro. Adiós. ¿Eh? Adiós, licenciado. ¿Viste, pajarón, que era todo legal? Legal o no legal, yo mañana vuelvo a los botiquines. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va, señor Bonifati? Yo vine para hablar con Arteche, me mandó llamar. ¿Dónde está? Acá. Oiga, me toma por estúpido. Carlitos, mi viejo querido, discúlpame, pero ya ves cómo son las cosas. Apenas vuelvo de Manila, ya tengo que salir corriendo para Ginebra. No pude esperarte, mi viejo, y va, créeme que lo siento. Vamos a trabajar juntos vos y yo, Carlitos. Juntos, y nos va a ir muy, pero muy bien. Licenciado, este es el hombre que necesitamos para la financiera de Pacheco. Mi hombre de confianza. Y vos, Carlitos, déjate convencer, ¿eh? Mirá que no me sobra la gente como vos. Pero basta de lata ahora, ¿eh? Cuando vuelva nos juntamos y hablamos largo. ¿Mi dragoneante? Este Arteche le gustan todas, ¿eh? Es un águila. En los negocios, digo. Bueno, muy bien. ¿Vamos a lo nuestro? Bonifati, lo que el grupo le ofrece... ¿Qué grupo Arteche ofrece? El grupo Arteche le ofrece que se haga cargo de la gerencia de promoción y relaciones públicas de la financiera Norwest, de General Pacheco. Sí, la que está ahí en la ruta, en la 197. Por supuesto que no se trata de una función técnica, sino sobre todo, moral. Está bien, concrete, licenciado, ¿eh? Concrete. Esa empresa del grupo no anda bien. La persona que ocupaba el cargo no era de la zona. Y además... hacía sus propios negocios. Por eso lo buscamos a usted. ¿Y quién es ese usted? El Ñorce. La persona ideal, vecino de la zona, industrial, miembro prominente de la sociedad de fomento. ¡Qué bien, che! Habrá que felicitarte, parece. Te eligieron como a los padrillos de la rural, por la pinta. Che, no se alegren tanto, che. Pero encima creo que nos alegremos. Pero no hacen banda al Rubén con el taller. Bah, de la administración me puedo seguir ocupando yo, total, por lo que hay que hacer ahí. Poco mucho, querido, siempre te llevaste la mitad. Porque me lo gané. Si no hubiera sido por mí, tu marido hace rato que se habría ido al tacho. Te presento a Dios, ¿lo conocías? Yo digo, de las cuentas, ¿quién se va a ocupar? Colocamos un pinche, yo lo controlo. Al taller puedo yo. No, señor. Usted tiene que seguir con las clases de inglés. Las clases las doy después de las 6. Pero ve cómo hay solución para todo cuando uno quiere. Está bien, Patricia puede ir 2 horas por día. ¿Y quién le paga? Dime. Es para dar una manito. Es de la familia. Ah, vos también sos de la familia. Y gratis no trabajás. Se la chantó. Muy bien. Se le pone un sueldo y listo. ¿Cuánto querés ganar? Pará un momentito. ¿Quién le va a pagar? El taller. ¿No va a trabajar para el taller? Pero porque vos te enganchás en otro curro. Claro, nosotros que sacamos de eso. No, está bien, lo pago yo, de mi bolsillo. No, momento. Si lo vamos a pagar nosotros, entonces ¿por qué no lo mandás a tu hijo al taller? Muy bien dicho. Ah, no, querida, no vas a comparar. Patricio hizo el comercial, sabe inglés, no vas a comparar a Lucho con eso de las piedritas. Papi, papi, chequemos el asado. ¿Por qué no me avisaste antes, salame? ¡Agua, traigan agua! ¿Cuándo empezás con la financiera? Mañana. A mí se me vence un plazo fijo. En 15 gus me dan el 95. ¿Vos cuánto me podrías dar? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Usted sabe que no es norma de la empresa, Calabrese. Ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Vamos, Bonifati. El lunes, ahí afuera, una vieja decía que le daban 5 puntos arriba de pizarra. Por eso había sacado el dinero de Finsegur. Bah, si vamos a hacer caso a lo que dice la gente, Calabrese. No obstante, si trabajamos sobre un volumen importante de dinero, podríamos considerar una excepción.
una excepción de cuántos puntos. Usted primero decide el monto y después me viene a ver. Buenos días. Estás hecho una fiera, Carlitos. Chao, Calabrese. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Le confieso, Bonifati, si en su momento Arteche me hubiese consultado sobre usted, yo no habría aprobado su designación. Hubiera sido un grave error. Lo que pasa es que no nos conocemos bien todavía, deberíamos frecuentarnos un poco más. ¿Eh? Ahora cuando Arteche vuelva, juntamos las tres familias en casa, un asadito. ¿Qué le parece? Ya que tocó el tema de su casa, de eso quería hablarle. Arteche piensa incorporarlo a otra empresa del grupo. Sin dejar esto, claro. Pero a otro nivel. Y donde habrá que tratar con esa gente que mira más el aspecto exterior que el interior. No lo entiendo muy bien. El aspecto exterior, Bonifati. La ropa. Otra casa, otro auto. Y bueno, usted se cree que yo no lo pensé también. ¿Y entonces? ¿Y cómo entonces? Yo tengo un sueldo acá adentro que... No me estoy quejando para nada, ¿eh? Pero, en fin, un sueldo que... No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Bonifati, ¿quién autoriza los gastos de promoción? Yo, pero... ¿Y no puede comprar un auto para la empresa? Usted es increíble, discúlpeme, ¿eh? Tiene un puesto a nivel gerencial. Toda la confianza del grupo. ¿Qué está esperando? Hágase otorgar un buen crédito y cambie de casa, hombre. ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Fabriquemos otra cosa! ¡No conviene fabricar nada! ¿Sabes lo que somos? ¡Vos sos un garca! ¡Claro, el señor ahora quiere vender! ¡Claro, como tiene el curro de la financiera! ¡Casa nueva, coche nuevo, tiene todo! ¡El Rubencito que se la banque! ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, lo podés ver, lo podés tocar. ¿Qué importar? No. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. Firma. Para. Dame eso. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Recíbame esto, por favor. Vení, Rubén. Bueno, muy bien. Ya está. ¿Cómo ya está? Ya está, la financiera te dio la guita y vos me pagaste. ¿A mí? A mí la financiera no me dio nada. ¿Cómo que no? Yo no te firmé un recibo. Sí, acá está. Ahí dice, recibí del señor Rubén Molinuevo. ¿Recibiste? Yo no recibí nada. ¿Dónde está la guita? Yo no tuve la guita en la mano. ¿Ella me la dio? No. ¿Yo te la di? No. Entonces, ¿dónde está la guita? Pará. Empezamos de vuelta. Ah, ¿vos querés empezar de vuelta? Está bien, empecemos de vuelta. Buenos días, señorita. Yo soy Rubén Molinuevo, el concuñado del señor Bonifati. ¡Pará! La carpintería es toda tuya. ¿Lo entendés eso? Sí, viejo, pero acá la guita no se vio. ¡Pará, burro! La carpintería es tuya, ¿sí o no? Sí. Thank you.
¡Lucho! ¡Lucho! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te bocharon de nuevo? ¿Qué tenés pensado hacer? Seguir insistiendo. ¿Qué? ¿Qué querés, que te bochen otra vez? A mí no me bocharon, ¿eh? No me alcanzó el puntaje. ¿Ingresaste? No. ¡Y entonces te bocharon! Mira, flaco, yo te avisé que esta era la última oportunidad. ¿Para vos? Eso mismo. Yo no sigo. Yo no pongo más guita ni vergüenza porque todo tiene un límite. Está bien. Ya te entendí. Desde mañana venís a trabajar conmigo. Yo ya me conseguí un trabajo. ¿Vos venís a trabajar conmigo? Flaco, escúchame. Necesito gente de confianza al lado mío. Está bien. Pero lo hago por vos, ¿eh? No por mí. Así que a mí no me van a comprar más. Lo que le encargué me lo llevo. Ya veré a quién joder, pero no dejará... Mira vos, pero mira esta basura, toda de plástico, toda de... Ya van a ver cuando se derrita con el calor. Ya van a ver cuando tengan que conseguir repuestos. Van a caer mansito pidiendo por favor, minga de favor. Se van a tener que poner con tutti. Rubencito, dame 30 días, que son 30 días. ¡30 días las pelotas! ¿Pero será posible? Estos japoneses las saben todas, no duermen nunca. Son de Taiwán, papá. ¡Es lo mismo! ¡Son todos japoneses! La maestra dijo. ¿Qué maestra? Vea, Rubén, yo que usted vendo todo y que fabrique otro... ¡Bien, Arteche! ¿Qué Arteche? Nacho Micho. No, tío, así. Nice to meet you. ¿Y yo qué dije? ¿Nacho Micho? Escucha bien. Nice to meet you. Nacho Micho. Ah, no sé, para mí lo dice bastante bien. No, tiene razón, soy un tronco con los idiomas. Va, con el italiano me la rebuscaría... Nice to meet you. Es fácil. Fácil, yo me la voy a arreglar. Cuando Arteche me presente a Mr. Friedkin... Friedkin, tío. Mr. Arthur Friedkin. Pero... Jenny, con el apellido, le emboco, ¡qué papelón! Ah, yo no voy. Me hago el enfermo. No, Carlito, no podés hacer eso. A vos te conviene ir. Claro que te conviene, es un norteamericano. Claro, no seas sonso, total, nadie se va a dar cuenta. Sí, ¿y si la llevas a Patricia como intérprete? No, en esos actos siempre hay traductores. No importa, querido, vos vas con tu intérprete privada, personal. Pero no será medio... ¿Qué va a ser medio...? Además, nadie te puede prohibir que vayas con tu sobrina. No, nena, no, que no diga que es la sobrina, es su intérprete y basta. Los mato. Con una cosa así directamente los mato. ¿Eh? ¿Te animás? ¿Por qué no? Llévame a casa y me cambio. Carlitos, preguntale a Yankee qué va a pasar con los plazos fijos. ¿Y él qué puede saber? Ay, vos haceme caso, preguntale. Estos yanquis están en todo. Finally, we're impelled to answer this question. What does a common citizen need? Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre.
¿No te dije que me lo iba a querer presentar? I want you to meet my best friend and partner, Mr. Carlo Teodoro Bonifatti. Nice to meet you. Michu. Carlo Bonifatti, encantadísimo. ¿Y a la señorita no la vas a presentar? Ah, sí, sí, ella es Patricia, mi intérprete. ¿Intérprete? Muy bien, Carlito, muy buena idea, intérprete. She is his personal interpreter. Personal interpreter? Good idea, Mr. Fatty. Translation is often misleading. Quiero decir que la traducción muchas veces es un trampa. Justo, me lo sacó de la boca. No sé si hice bien no diciendo que son mi sobrina. A ver si ahora alguno se mama y después... Son muy pichonas, voy a tener que... No te rías, que estas cosas nunca se sabe dónde terminan, ¿eh? No. Relax, tío, relax. ¿No ves? No me llames, tío. ¿Se te escapa? Bajamos. Dele, hombre, no sea amargo. No, Bonifati, gracias. Ya le dije que no bebo, y menos en horas de servicio. Más que de servicio, nos estamos divirtiendo, licenciado. ¿Usted cree? She's a wonderful dancer. Terrific. She's terrific, Mr. Fatty. Terrific. Bonifati, Carlos, te envido la intérprete, viejo. Me la llevo de secretaria. No, y me ganaste de mano. Venga, vamos a bailar. No, ¿quién, yo? No, no sé bailar estas cosas. Pero sí, ya vas a ver, vamos. No, yo soy de la guardia vieja. No. O te decidís, o yo. Ven, no se asuste. Manejo yo. ¿Vos sabés manejar? Claro. Yo no te conocía a vos. ¿Querés creer que no te conocía? Qué linda noche, ¿eh? Baile, champán. ¿Y cuánto champán? Pensar que hay gente que todos los días tiene noches así. Y uno... ¿Qué ha hecho uno, Dios mío? La bronca, llegar a viejo y darse cuenta de que... ¿Cómo sos, viejo? Sí, soy. Soy. No. Así que desde mañana voy a ser tu secretaria. Mira qué bien. Mira qué bien. ¿Qué haces acá? ¿No te dije que estaba suspendido? ¿Y qué? ¿No se puede venir a tomar un mate? Colando sillas. ¿Qué nos va a pasar, Turco? ¿Qué nos va a pasar? Primero la garlopa, después la lija, cosa que quedemos bien, bien pulidito. Oye, si viniste a amargarme, mejor que... Vos me preguntaste, ¿no? Bueno, yo te contesto. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Qué? Y me dijeron... ¿El Chueco Garófalo? ¡El Chueco Garófalo cantó el pagadiós! ¿Te acordás cuando pasaba con el torino? ¡Ta, ta, 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 ta! A
ahora va a ir a tocar ta-ta-ta-ta-ta, Magoya va a ir. Don Rubén. ¿Cobraste? Ahí tiene. ¿Qué es esto? Bolsas para basura. Dice que si no las quiere, las lleve de vuelta. Plata no hay. El acta de la última reunión de directorio, señor. Aquí es donde dice director. Esto no es de la misma empresa que... No. Aquello era de la importadora. Pero yo no estuve en ninguna reunión de esa empresa. No puedo firmar. Si no estuve... Escúchame, Bonifati. En esa reunión se decidió liquidar algunas utilidades. Usted recibió un cheque de la empresa, ¿no? ¿No firmó un recibo? Sin reunión, no hay dividendos. Ese acta no es más que una certificación a los efectos legales. ¿De qué se ríe? De la velocidad. Perdón, pero usted parece estar poniendo énfasis en cierto... No, yo no pongo nada. Yo hago lo que tengo que hacer. Tengo que firmar, firmo. Pero quiero que sepa que... ¿Estamos? Estamos. ¿Pero cómo me tira acá de señas como si yo fuera un extraño? Anda a decirle que me atienda. No puedo. ¿Cómo que no puedo? Yo soy tu padre. Y yo soy su secretaria. Mira, no te agrandemos, cosa. Que secretaria y todo todavía puedo arrancarte la cabeza, ¿eh? Tené paciencia, papá. Ya termina con el cliente. 30 obreros tenía. Sanitos y limpitos. Y máquinas, las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo, cadujes. Sí, eso tengo, cadujes. Camisas, montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se puede levantar los créditos, eh? No, ¿qué? ¿Y quién compra hoy camisas nacionales, eh? ¿Quién? Los locos. Si en Taiwán son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros, hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mira, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos, qué sé yo, cuántas cosas más yo tengo que pagar. Ahí en Taiwán no paga nada de esto, no paga nada de eso. Ahí, un poco de arroz, inshoin. ¿Pero quién carajo se cree que es? ¿Yo? Una víctima, señor. Una víctima. Ay, ves, vos ves, ay, ya puedes pasar, papá. Mándeme la carpeta del señor Molinuevo, por favor. Mándeme la carpeta del señor Molinuevo, por favor. Ja, así que ahora para hablar conmigo tengo que pedir mi carpeta. ¿Por qué? ¿No sabes quién soy? Mira, Rubén, afuera sos mi amigo, mi hermano, lo que vos quieras, pero aquí sos un cliente. ¡Adelante! Hola, tío. Hola. Así que a este también lo enchufaste aquí. ¡Claro! ¡Acá el único que no moja soy yo! Baja la bocina, que nadie sabe que Patricia es tu hija. No, ni que yo soy tu concuñado, ni que tu hijo es tu hijo, ni que tu familia es tu familia. ¡Vos entraste aquí y borraste todo! Sentate. Ya van dos vencimientos que te pasaste largo, Rubén. Yo mago no soy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿No podés arreglarme esto antes de que me vaya? ¿A dónde vas? A Miami con toda la familia. Miami. Es en la grande, ¿eh? ¿Qué tiene de extraordinario? A todo el mundo. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué sé yo? El taller está parado, yo estoy seco. Tenés que refinanciar, Rubén. Otro crédito que incluya lo que nos debes, más intereses, moras, punitorios. ¿Qué puntorio? Punitorios. Lucho, pedime unas solicitudes. Decime una cosa, Rubén, ¿no pensaste en vender? Yo no vendo. Pero escuchame con atención, es una factibilidad final. Hacele mandar unas solicitudes. ¿Qué te pasa? ¡Estoy hasta acá! ¿Fue tan grave? No, no sé. Yo estoy grave. No me gusta esto, me quiero ir.
¿A dónde? A un lugar que esté enterrado. O en el aire. Pero aparte. Ese lugar no existe. Bueno, entonces hay que inventarlo. ¿Te llevo a tu casa? No. Mira, Patricia, lo que estás haciendo... Lo que estás haciendo... Entra. No. Mejor es que hablemos ahora. ¿Tienes miedo de hablar adentro? Bueno, muy bien. Ya que querés, me vas a escuchar. Yo prefería no decírtelo porque... Necesito. Vos conmigo te podés hacer la... ¿La qué? La... No, te sentís segura porque sabés que yo no voy a reaccionar como un hombre porque soy tu tío. Tío político. Tío político. ¿Y por eso no sos un hombre? Algún día te vas a topar con un tipo que no respete nada, Patricia. Y ahí sí ni Dios, ¿eh? Ni Dios te salva. Vos tenés un novio, Patricia, y yo soy tu tío. Y por eso sos inocente, ¿no es cierto? Decime, ¿sos inocente? ¿Nunca se te ocurrió mirarme como una mujer? ¿Cómo no se me va a ocurrir, Patricia? ¿Qué te crees, que soy de fierro? No, no soy de fierro. Ay, afloja, Patricia, por favor, me estoy volviendo loco. No tenés que volverte loco, Carlos. No me llames Carlos. Tu nombre, ¿no? Carlos, tenés que entender que me gustas y que te gusto. Y si algo tiene que pasar. Ay. De gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Chicarritos. ¿Esto para qué era? Qué linda remera te trajiste. La llevé de acá, esta abuela. ¿Y vos qué te compraste? Nada, si ellos se lo compraron todo. ¿Nada? ¿Y para qué viajaste entonces? Toma, es para vos. Guardalo rápido. Bueno, ¿eh? ¿Y cómo van tus cosas? ¿Cómo querés que me vaya? No sé que te abriste a tiempo. ¿Cómo pensás pagar el crédito? Qué sé yo. Mirá, Rubén, escuchame. Es el último consejo que te doy. Vende todo, haz todo el líquido que puedas. ¿Qué líquido?
Cash, ¿me entendés? Haz efectivo y ponelo a trabajar. Y convencete de una vez, en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. ¿Pero yo qué voy a hacer? Ahora le vas a hacer caso a Carlito. Mira, cuñado, de vos podrás decirse cualquier cosa, pero visión te sobra. ¿Qué tal? No estamos hechas unas pendejas. ¿Lo asusta? No. Lo que pasa es que me tomó de sorpresa. Comprar un banco es algo muy grande, ¿no? Pero si le parece demasiado. No. Momentito, que yo siempre he estado al lado de Arteche. En las buenas y en las malas. Ustedes saben que pueden contar conmigo para lo que sea. Tengo que irme. Lo acompaño. Mira, Carlito. ¡Ay, Carlito! Mira, yo un te momento, quiero. Un momento, Hortensia, por favor. Pase. Gracias, licenciado. Hasta luego. El Rubén le vendió todo a Grajales. El taller, la chaquita, los botiquines, todo. Vos le dijiste que venda. Vos le dijiste que ponga a trabajar la plata. Cálmese, doña Hortensia. Pero vos calculaste lo que va a ganar de intereses en un mes, ¿eh? Decime una cosa. Vos me odias a mí. Qué mal te hice yo, pero yo no tendría mi hija cuando vos no eras nadie. Le digo que se calme. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijiste a mí que venda? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que yo gane plata? Ya van a ver, porque yo no me voy a quedar como una pavota mientras mis yernos se llenan de plata. ¿Pero cómo entras así? Conmigo, nada de papeles, billetes. Ahí tenés. Esto para el crédito, esto para el amor, esto para los intereses. Y esto es para los puntorios. Punitorios. Ahora llamás y pedís la carpeta de Molinuevo y anotás. Molinuevo Rubén no debe un piojoso peso más. Y esto que es mío me lo pones a trabajar. ¿Cómo trabaja esto? El techo no se vende. El techo no se vende. Pero el tuyo, bien que lo vendiste. Este es mío y yo lo vendo. Pase, venda todo lo que quiera. Pero entonces no tenemos por qué vivir juntos. Rancho aparte, se acabó. Cada uno alquila su bulín. Ah, sí, pagar dos alquileres. No, ¿por qué dos? Cada uno paga el suyo. Y cada uno paga su luz y su gas. Bueno, che, no tenías por qué decir eso. ¿Pero y por qué tengo que cargar con la vieja ahora, eh? ¿Por qué? ¿Qué pones ahora? ¿Qué pone? Mamá, en eso tiene razón, ¿no? Yo creí que íbamos a compartir todo. Bueno, pero eso es otra cosa. ¿Pero por qué no lo pusiste antes, eh? Lo que me pone mamá está bien. Si ella pone la mitad... ¿Y por qué la mitad? ¿Pero cómo? ¿Vos no dijiste de compartir? Pero si somos cinco, ¿por qué tengo que poner la mitad? Pero Alito no lo va a contar. Ah, y Alito no come. Ah, pero no lo podés tomar como un entero. Él es un chico. Ah, si es por eso, yo tampoco soy entera. Porque, ¿qué como yo? Un caldito, un tecito, y apenas gasto un poco de luz. Ah, sí. Y no mira televisión, y no usa la heladera como todo el mundo. Algunos la abren más que otros. ¿Qué haces ahí? Como una banana. Raja. Además, mamá, a Patricia no la podemos tomar como una entera, así casi nunca está en casa. ¿Pasaporte lo sacaste? No, parece de inmigraciones. No hay que tenerlo listo. En cualquier momento hacemos un viaje juntos. Bueno, lo voy a sacar. ¿Qué haces vestida? Es hora de irse. No, vení. Nos quedamos un rato más. No puedo. ¿Por qué? Tengo que contestarte. Bueno, tengo una cita con otro señor. No jugues, Patricia. Yo... No jugues.
Quiero ir temprano a casa. Últimamente no me ven nunca. No quiero que me hagan preguntas. Es más de la una, Patricia. ¿Dónde estuviste? Te avisé que iba a volver tarde. Con tu novio no estabas. Ese chico vino a buscarte a las 9. Yo no te dije que iba a salir con Gerardo. ¿Ah, no? ¿Y a quién le tocaba hoy? Rubén, ¿en qué habíamos quedado? Está bien. Yo no hablo. Yo no hablo. Nena. Yo no hablo. Nena, nena, ¿dónde estuviste? Con el tío. ¿Hasta esta hora? Sí, trabajando. Ah, sí. ¿Con el tío? Sí. Nena, pero por lo menos podrías haber llamado por teléfono. No, no se me ocurrió, mamá. ¿Qué vas a hacer? Ya vas a ver lo que voy a hacer. Pero no llames, papá, es muy tarde ahora. Hola, Carlitos. Soy yo, el Rubén. Te desperté, ¿no? No, no, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, no. Ah, sí, sí, mirá, che, una reunión, efectivamente. Bueno, tuvimos que atender a esos, los importadores, ¿viste? Sí. ¿Por qué, che? Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Quédate tranquilo. Chao. ¿Quién era? Rubén, que está insoportable. Se da máquina por cada pavada. Adelante. ¿Me llamaba? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste anoche? Con vos. Te lo pregunto en serio, Patricia. Esto es muy importante para mí. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Y vos? ¿Dónde estuviste? En casa, como todas las noches. Oíme, Patricia, no es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque... Fui al cine, sola. Pero, me hubieras dicho que querías ir. Vos sabés muy bien que no podemos andar mostrándonos por ahí. Pero, ¿cómo dijiste en tu casa que estabas conmigo? Mirá si papá se va a creer que voy al cine sola. Y lo único que falta ahora es que vos tampoco me creas. Te creo. Pero dame tiempo. Yo voy a organizar todo, pero... Por favor, dame tiempo. Es tanto lo que le debemos a ese banco que solo vendiéndonos el paquete se pueden salvar. Están pidiendo, por favor, que compremos. ¿Cómo los hiciste entrar, eh? Vas a suscribir acciones por varios millones de dólares. ¿Yo? ¿Y con qué? Con un crédito que el mismo banco te va a dar. ¿A mí? ¿Cómo me van a dar semejante crédito a mí? ¿Con qué respondo yo? Bonifati, Carlos Teodoro, a veces me defraudás. ¿Vos te das cuenta bien de lo que sos? ¿De lo que tenés detrás tuyo? Bonifati, Carlos, director de Eximpor, gerente de Norwes, director de Granos y Carnes del Plata, director de Imposur, tus acciones en esas compañías. Que son tuyas. Oficialmente no. Tus acciones, Carlitos, quedan en caución. ¿Te parece poco respaldo para vos? ¿Querés más? ¿Querés que te diga con quién estuve almorzando hoy? Hago traer la agenda y ya está. Pero Carlitos, no estamos solos. Y precisamente en este momento que hemos adquirido poder de decisión, vos arrugás. No, 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 Artechi, yo estoy con vos, pero... Viste, todo es tan rápido que a veces me pierdo, me cuesta... Yo era un boludo, Arteche. Yo fabricaba botiquines. No, nunca te avergüences de eso, Carlitos. ¿Qué?
Che, estas bolsas van adentro. No entran ni los muebles. Mira si iba a guardar la bolsa de cal. Y si llueve, esto es plata. ¿Plata? Era cuando pagaban. Con esto, querido, con esto, con esto. Ahora son solo porquerías, que si no la vendes estorba. Vos tranquila, de eso me ocupo yo. Mirá, ocupate cuanto antes, querido, porque con los intereses no nos alcanza para vivir, ¿eh? Ah, sí que ahora no alcanza, no me digas. Pero ¿cómo? ¿No era que la guita daba la guita, que...? A ver, ¿dónde están los genios de la finanza en esta casa? A ver, ¿quién para la olla? Trabaje, mijo. ¿Dónde? ¿Por qué no me consigue usted un trabajo? Ese no es problema mío. Yo no soy la que digo, esto no me alcanza. Vos tenés la culpa. Vos hiciste este arreglo. La vieja nos está currando. Está podrida en plata y no pone ni siquiera un peso para la comida. Mira, querido, vos ocupate de lo que te toca poner a vos. Vendé, vendé esto. Che, Rubén. Qué al pedo que está Rubencito, ¿eh? Yo, y vos no. No, si yo vivo de renta. Hola. ¿Y qué le parece? Linda letra. No, hombre, qué letra, qué letra. Turismo. Los argentinos no movemos. No sé si llegaremos a algún lado, pero viajar se viaja. ¿Pero qué? ¿Usted me compró el local para hacer negocio con el turismo? Y claro. El viernes, primer viaje. Por Guayana. ¿Y veraneo? Allá es verano, ¿no? Negocios. Negocios. Tour de compras. A propósito, no quiere venir de chofer. Mire, viaje y comida gratis. Y de paso, se la puede rebuscar lindo, ¿eh? ¿Y usted qué piensa comprar? Un televisor color, se lo prometí a mi señora. El negocio está en otra parte. ¿Cómo, no está en Uruguayana? No, hombre, no, otra cosa. Productos alimenticios. Ganancia 300%. ¿Y eso qué es? De lo que no se pudra, todo. No se pudra todo. Gracias. Adelante. La información que pidió, señor. Gracias, Patricia. Camina el banco, ¿eh? Estamos matando. Dos o tres puntos por encima de Plaza. Y vienen aquí a morir con Papito. Bonifati. Muy bien. Sí. Necesito que firme este crédito para Eximport. Pero como le estamos pidiendo a este mismo banco. ¿Y por qué no? La sacamos de un bolsillo para meter en otro. Un bolsillo tiene, el otro no. Y si este no paga, el otro se tiene que quedar en el molde, ¿no? ¿Eh? Ese bolsillo va a pagar, Bonifati. No se preocupe. El dinero del crédito es para venderles vino a los rusos. ¿Pero no era que los rusos se castigan con vodka? Con vino también. Mala mezcla. Pero buen negocio. ¡Epa! ¿Ya le echamos el ojo a alguna bodeguita? Y algún viñedo también. ¿Sí? El señor Arteche por línea 2. Está bien, la tomo.
Mi viejo Arteche, ¿cómo dice que le va? ¿Acá? Muy bien. Poniendo esta balaganza. Sí, y ahora nos mandamos el vinito, ¿eh? ¿Eh? Sí. Y absoluta confianza, claro. Bueno, mandame los papeles para que los traduzca. Tan secretos son. No, no, está bien, por favor, mi viejo. Si yo le digo va, ¿cómo no va ahí? ¿Te preocupaste, Arteche? Chao, mi viejo, chao. ¿Señorita? Sí, señor. El señor Arteche me pidió un favor. Reiteró el funcionario que se mantendrá el libre juego de las instituciones financieras. En cuanto a los trascendidos respecto de una eventual liquidación del Banco Aural, manifestó: la presencia de veedores del Banco Central en esa institución no significa necesariamente que vaya a ser liquidado. ¿Pero qué pasó realmente con el Banco Aural? No almorzaron a tiempo con la persona adecuada. Nuestro grupo hace las cosas de otra manera. No mezquinen alimentos. Entonces en nuestro banco todo tranquilo, no pasa nada. Y si no estuviera tranquilo, usted no tendría que viajar a Mendoza para comprar la bodega. ¿Que ya está? Ya está. Así que el martes próximo por la mañana usted viaja. 8 palos verdes en la mano. Un efectivo irrisorio. El resto lo paga la inflación. Sí, será irrisorio, pero ten en cuenta que 8 palos verdes. El dinero ya fue transferido a Mendoza. A nombre suyo, por supuesto. Señor, ya están llegando. Charlie, qué gustazo tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, por fin te voy a tener un poco para mí. Me toca, ¿no? Porque este Arteche se acostumbró mal. Primero, un documento confidencial, después un par de veces por semana para traducciones simultáneas. Pero ahora, stop, la secretaria se va. En viaje de negocios. 2 días en Mendoza y después... a Tahití. Ya entusiasmate un poco. Vas a tener 8 millones de dólares a tu nombre en Mendoza. ¿No te da la tentación? ¿Pero qué estás diciendo? Pregunto, es mucha plata. ¿Pero cómo le voy a hacer a Arteche una cosa así? Yo estoy donde estoy por él. Nunca lo harías, ¿no? No, claro que no. ¿De qué te reís? No, no me río. ¿Estás contenta de conocer Tahití? Sí. Bah, la verdad es que de Tahití no te voy a dejar conocer ni una palmera. Tahití. Mira. ¿Y esto qué? Eso es leche condensada. Pero, ¿te gastaste toda la plata de los intereses en leche condensada? No, toda en leche condensada no, mira. Ananá en almíbar, bananitas disecadas, café instantáneo, naranja en polvo, alimentos, de lo que no se pudra todo. ¡Te volviste loco! Vamos a ganar el 300%. Pero escúchame una cosa, Rubén, ¿vos fuiste a traer el televisor color o qué? ¡3 te voy a comprar! Pa, ¿no compraste el televisor color? ¡No! ¡Vos dijiste que ibas a comprar! ¡Raja! ¿Qué hacemos con todo esto? ¿A quién se lo vendemos? Te lo sacan de la mano. Hoy en día los productos importados se venden solos. ¿Importado? Importado diría la caja, porque acá dice Industria Argentina. ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Claro! Los compraron barato en el 74 y nos hicieron la calecita. Claro, y ahora, vos que sos tan vivo, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a dormir! ¡No! Al dormitorio no. ¿Ah, no?
Si querés, voy a dormir al baño. ¿Qué hace ahí? ¿Qué quiere? Galletitas de agua. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero un kiosco, no lo está viendo. ¡Pero estamos todos locos! ¿Qué quería, doña Clara? Un paquete de galletitas de agua. Me llegan a la tarde. Gracias, hasta luego. ¡Ah, no, no! ¡Un kiosco en mi dormitorio, no! Pero es el único que da la calle. Eso es cierto, Rubén. Y además ustedes se llevan las 3/5 partes de las ganancias. ¿Cómo las 3/5 partes? Si nosotros somos 4. Oye, al Lito no lo vamos a contar entero. Lo que me han hecho es una porquería. Ah, con esta porquería, querido, entra plata, porque vos la plata te la llevás, no la traes. Es una traición. Si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. Ahora estás. ¿Y? A mí me están tocando el culo, doctor. Sí. A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz, ¡pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas, ¡pic! Otra vez. Te llega la del teléfono, ¡pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufo los pulitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, Turco? ¿Qué te parece? No tenés que hacer estas cosas. Esto no es nada, ya vas a ver. El viaje recién empieza. Esto. Te llevas todo esto de acá. ¿Cómo? ¿A dónde? Y no sé, querido. Esto aquí sobra. ¡Pará, che, Ofelia, frená! Rubén, no te olvides de la leche condensada. Aquí no la compra nadie. Bueno, maestro, ¿qué le vendemos? Lombriz para carnada, ¿tiene? No.
Tranquila, mamá. Tranquila. Antes de ayer renové el plazo fijo. Y no me dijo nada. Bueno, a ver, ¿qué dice el diario? Que van a mandar inspectores de esos al Banco Central y nada más. Pero es que si lo mandan es porque algo anda mal. Yo quiero que me devuelvan mi plata. Bueno, no te pongas así. Vas a ver que Carlito te lo va a arreglar todo. Mira, Lucho fue a hablar con él ahora. La verdad es que no tendría que haberse ido, ¿no? Y mira si pasa algo. Ay, bueno. ¿Y qué te dijo? Nada, no lo encontré. ¿Cómo no lo encontraste? ¿No está más en Mendoza? No, abuela, en el hotel no estaba. ¿Y ahora qué hacemos? Yo me tomo el primer avión. No, vos te quedás. Y lo primero que haces mañana es traernos la plata. Yo no puedo, abuela. Soy un pinche. Y el certificado está a nombre del Rubén. Tiene que ir él a buscarlo. Bueno, que vaya. Salió a la ruta. Turco, para otro coche. ¡Ay, Rubén! ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasa? Quédate tranquilo. Carlitos lo va a arreglar todo. ¿Todo qué? ¿Qué pasó? El banco. Parece que quedamos enganchados, Rubén. ¿Cómo enganchados? ¿No vas a poder sacar la plata? Usted no se meta. Es lo que dice la abuela. ¿Por qué no jugás? Aunque sea una ficha. Ya te dije que no me gusta jugar. Bueno, no te enojes. Pierdo esta si nos vamos. Al uno. Jugá todo al uno. Arteche, ¿qué haces? Jugá tranquilo ahora que después te explico. ¿Cómo está Patricia? Muy bien. No va más. Colorado el uno. La sabes todas, Arteche. Por la sucursal de Nueva York, ¿eh? ¿Cómo te lo tenías guardado, eh? Claro que lo de la bodega se pinchó. No, eso sigue en pie. Te traje un cheque certificado que es como si fuese efectivo, ¿entendés? ¿Y si no aceptan, si reclaman los 8 palos verdes, cash? No, eso ya está arreglado. Las hacemos todas, ¿eh? Desenchufamos un banco a los yanquis y ponemos en pedo a los rusos. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Ah, discúlpame. Otra cosa, Carlito. ¿A vos te molestaría mucho que yo te lleve a Patricia a Nueva York? ¿Sabes qué pasa? Los americanos son muy rápidos y mi inglés no es muy de fiar. Un momentito, pare, cochero. Sí, ¿qué pasa? Arteche, ¿puedo ser sincero con vos? Pues claro, Carlito, claro. Mira, pasa que estoy enamorado, ¿sabes? Enamorado. Tenemos todo listo para un viaje de negocios. Es muy importante para mí, ¿no te imaginas cómo estoy, cómo me siento? Viste, soy grande y no me sobra el tiempo para... Se trata de 3 días nada más. No, lo siento en el alma, pero disculpame, no me lo puedo bancar. No puedo dejarla ir. No se preocupe, mi dragoneante. Yo me la voy a arreglar solo. Hola. No contestan. Sigue ocupado. Voy a mandar a alguien. No, gracias. Voy yo. Es urgente. Buen día, papá. Vine porque hubo un problema en... Espérame abajo, por favor, ¿eh? ¿Pero cómo te me apareces así? ¿Qué te pasa? ¿Me estás espiando? ¿O quién te mandó tu madre o el idiota ese de Rubén? ¡No pueden dejarme tranquilo!
No tienen toda la guita que necesitan, no sé qué más quieren, carajo. Yo no quise hacer ninguna macana a nadie, Lucho. Te lo juro. Esto es muy de verdad para mí. Por favor, no contes nada. A nadie. Primero escúchame a mí. Te lo estoy pidiendo, por favor, Lucho. Vine porque hay problemas en el banco. Van a mandar veedores del Banco Central. Que manden todos los veedores que quieran. Que vean. Que vean todo, de paso así aprenden algo. Miedo. Miedo, Bonifati, eso es lo que tienen, miedo. No vieron crecer demasiado rápido y se asustaron. Lo que vos quieras, Arteche, pero los del Banco Aurora no tuvieron tiempo ni para escupir de costado. No supieron pelearla, por eso mismo fueron corriendo a pedir la escupidera. Carlitos, nosotros estamos mucho más arriba. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York, comprando una bodega. Mira si nos queda resto. Bueno, yo me tomo el avión de vuelta, ¿eh? Adiós, señor Arteche. Chao, pibe. Y no te asustes, ¿eh? ¡Lucho! Lucho, me esperas allá, ¿no? Espérame, porque yo aquí firmo y enseguida vuelvo. No, no hables con nadie hasta que yo llegue, ¿eh? Prométemelo. Ya te dije que sí. No, no llores, Patricia. Al principio le dije que no, pero después me di cuenta. Sos la única persona en la que podemos confiar. El hombre te necesita. Ah, sin lágrimas, ¿eh? Sin lágrimas. Mira, yo voy a Buenos Aires, arreglo lo del banco y el viernes a más tardar estoy en Nueva York. A saber. ¿Eh? Yo voy a estar bien. No te preocupes. Toma. Toma. Lleva esta plata. No, no hace falta. Vos la llevás, vos vas a tener tu plata, no sos empleada de él. Vos viajás porque yo lo autorizo. Le estoy haciendo un favor. ¿Estamos? Toma. No la voy a llevar. ¿Pero por qué si es para el viaje? El viaje lo hacemos igual. No quiero, ¿entendés? ¡No quiero! No llores, no llores. El viernes nos vemos. Sos un chico. Pasando acá. No, no se enteró, parece que es de banco. No puede ser. Así me corrió el regimiento. Oiga, jefe, se olvida la valija. ¡Apareciste! ¡Apareciste! ¡Qué tránsula! ¡Basura! ¡Me vas a tener que devolver banco por banco! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York.
Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted. Y el resto del directorio, si los encuentran. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. ¡No acompañas a nadie, basura! ¡No te vas a lavar las manos! ¡Porque yo te encargo ahora mismo! ¡Papá, callate! ¡No me callo nada! ¡Si ya afané! ¡Si metí a ver una lata, él también la metió! ¡La cuenta de gasto, Bonifati! ¡La imagen nueva, Bonifati! ¡Afanar! ¡Me hicieron afanar! ¡Papá, por favor! ¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo! ¡Pero, papá, por favor! ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy papá, ningún imbécil! ¡Papá! ¿Qué hace? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya lo revisaron en la guardia. El pastel de carne lo podés comer como fiambre. Te lo hizo Feli. Gracias. Pero comelo, no lo repartás. Mira la cara que tenés. Está flaco, viejo. La pasta frola te la hizo tu suegrita. Todavía no te perdonó, pero le da lástima por tu mujer. También... ¿Cómo nos cagaste a todos, eh? A tu propia familia. La vi todita. Cash, cash. Hacé todo el líquido que podás. Te digo yo, ¿por qué te arreglaste que todo podía ser una trampa? ¿Y Lucho cómo está? ¿Lo viste? ¿Cómo se lo vi? ¿No viene? Ah, consiguió trabajo, ingresó a la facultad. No debe tener tiempo. Pero anda bien el pibe, anda bien. Por los jóvenes de hoy no hay que preocuparse. Mira, Patricia. Patricia es un ejemplo. Mira, vos nos hundiste a todos, ¿no? Pero con Patricia estuviste genial. Eso de ponerla a laburar con Arteche fue una idea bárbara. Qué grande es este Arteche, viejo. Otra vez se levantó, se está morfando a Nueva York. Y la Patricia de oro, ¿eh? Todos los meses manda el cheque. Cash, cash. Para la familia, ¿eh? No. Me alegro, Rubén. Muy bien. ¿Es que muy bien? Son dólares, viejo. Ahora que se fueron para arriba, encima hacemos negocio. Mira. ¿Cómo va a llover? Bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido. Cortala, Rubén. ¿Viniste nada más que a verduguearme? No, hablo en serio. ¿Sabés cómo le viene esta lluvia al campo? ¿Vos tenés campo? No. Pero está el país. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¿Cómo llueve? No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino. ¿Qué, no me crees? Dios es argentino.